Entramos en tiempo de tertulia, saludamos a Gabriel González, que es concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje. Muy buenas. Hola, Cari, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tienes que hablar de la manifestación del otro día, ahora te pregunto, y de muchas cosas más, como al resto de los invitados. Nos acompaña Marta Lorenzo, es la primera vez que viene al programa, espero que no sea la última. Ella es concejal del PP en el Ayuntamiento de Adeje. Muy buenas, Marta. Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Patricia León, que es directora de Igualdad y Diversidad en el Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Patri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cari. Bueno, ustedes todos desde tu pareja, esto sí. No me pareció lo que podía haber sido un pleno de Adeje. ¡Ay, estoy encantada! ¿Se acuerdan? Sí. Recuerdo súper bonito, porque la verdad es que nosotros siempre lo hemos dicho, en la oposición hemos tenido una relación súper cordial y amable, así que para mí es como volver a casa totalmente. Totalmente. Qué bueno, maravilloso. Bueno, vamos a hablar de la manifestación. Vamos a comenzar por ti, Patricia. La verdad que fue un éxito de participación ciudadana, porque había miles y miles y miles de personas. ¿Qué valoración haces, Patri? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es algo evidente, no voy a descubrir la pólvora, es que hay un cambio en la mentalidad de la población y que la población está pidiendo una serie de cosas que nosotros, los políticos, pues debemos sentarnos a escuchar y llegar a entendimientos con los deseos, las inquietudes que nos están trasladando los tinerfeños y las tinerfeñas. Marta. Pues lo mismo que decía Patricia. Es el hartazgo que tiene la población ahora mismo de Canarias. Lo que era como un conjunto de reivindicaciones que estaban dando los tinerfeños y las tinerfeñas en el sábado por el mediodía. ¿Crees que nos van a hacer caso, Gaby? No creo que hagan mucho caso. Van a tener que, a regañadientes, pues tener que aplicar una serie de medidas, pero en todo caso creo que serán netamente insuficientes con las necesidades de cambio que la sociedad canaria, porque no solamente nos manifestamos aquí en la isla de Tenerife, sino en las 8 islas y en Madrid, y en Barcelona, y en Málaga, y en Granada, y en Berlín, y en Ámsterdam, y en Londres. Nos manifestamos todas por Canarias reclamando pues unas Canarias habitables para todas, que podamos tener la capacidad de adquirir una vivienda digna, de que tengamos unos salarios dignos, que somos la segunda comunidad con los salarios más bajos y allí del municipio donde nosotras venimos con unos salarios que están por debajo de la media canaria, ya de por sí paupérrima, y que reclamamos también una gestión del territorio en nuestros espacios naturales, pues que básicamente que cumpla la ley porque la incumple de manera reiterada en Canarias. Bueno, pues ya que están los tres aquí, que son de Adeje, nos toca Cuna del Alma, obviamente. Es la manifestación, las obras continúan, ¿no? Ahora están perimetrando el sector. Perimetrándolo. Sí, están poniendo una valla en los 450.000 metros cuadrados, pues alrededor. ¿Y eso en qué se traduce? Que yo no entiendo. Pues se traduce en que me imagino que querrán ocultar pues la realidad del sector, ¿no? Ya en su momento, cuando los activistas entraron en el sector y denunciaban la existencia de grabados, el alcalde Fraga en el pleno advertía de que es que no eran adejeros. Y cuando se le señalaba y se le decía que sí habían adejeros, decía pues es que son malos adejeros. Lo que en última instancia venía a decir es que todo lo que sucediera en ese sector contra las personas que denunciaban las irregularidades que se estaba cometiendo, todas las personas que le pudieran pasar a ellas iban a estar justificadas, como por ejemplo que le dieran palizas semanalmente o que les tiraran las palas encima. Vale, pues ahora nos metemos bien, que tienes ahí un montón de papeleo, no sé bien de qué es ese papeleo. Ahora me comentas, Marta, ¿tú qué opinas de Cuna del Alma? Bueno, yo la verdad es que llevo poco en el Ayuntamiento de Adeje y no estoy muy bien informada de lo que ha sido todo el procedimiento de Cuna del Alma, pero entiendo que los propietarios que han comprado esos terrenos para construir una inversión que están haciendo tienen todo el derecho a reivindicar también que ellos han hecho una inversión y tienen que salvarla. Gabriel está diciendo de que hay irregularidades en cuanto al medioambiental. Y entonces yo le pregunto que cuál es la solución que él podría presentar, darle una solución a este inversor. Vale, pues ahora él te contesta, que creo que sí, ¿no? Que no hay problema. La opinión de Patricia la sabemos, sí, de otros programas, pero por si ustedes no han visto los otros programas, Patri.
Bueno, yo siempre he dicho que la situación de Cuna del Alma, a mí como adejera, y como sería una mala adejera también, Gabriel, y como una, además yo me crié en el barrio que está justo encima, ¿no? Narveñime, pues me da mucha lástima porque es un sitio donde, bueno, yo pasé parte de mi infancia y no me gusta lo que se está convirtiendo. Entiendo el resto de argumentaciones, ¿no? Entiendo la argumentación de ese promotor que adquirió ese terreno, pero yo sí quiero dejar claro que Cuna del Alma está, existe y se desarrolla porque así lo planificó, lo ideó, lo quiere y lo ejecuta el alcalde de Adeje. Vale, creo que eso es importante que lo tengamos sobre la mesa, que eso es así y que, o sea, que esto no ha salido ahora de la nada, esto es un proceso administrativo que es larguísimo, de hace bastantes años atrás, ni de este mandato, ni del anterior, ni del otro, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, y eso creo que hay que dejarlo claro, que es una cuestión que el alcalde actual ha pues planificado, ideado, llevado a cabo, ejecutado y que se está haciendo, como dice Gabriel, muchas veces incumpliendo o recayendo en irregularidades importantes, por no hablar de un incumplimiento directo de la ley, que en algunas ocasiones lo ha habido. De hecho, se han paralizado las obras en diversas ocasiones porque efectivamente se daban las circunstancias para acordar esa paralización, ¿no? Yo a nivel personal siempre he dicho que no me gusta. Puedo entender a los vecinos y vecinas que también se han posicionado a favor de ese proyecto porque ahora mismo tienen unas condiciones bastante complicadas a la hora de vivir allí. Hay mucha persona que vive pues en condiciones infrahumanas, sinceramente, para mí lo son, pero creo que tampoco se ha llevado acciones por parte del ayuntamiento para solucionar las condiciones de esas personas, ¿no? Tanto de las que viven en una situación, vamos a decir, no regulada. No me refiero a la ilegalidad o no de esas personas en el territorio, sino que pues bueno, vienen y se plantan en cualquier sitio, hacen una chabola y ahí viven, ¿vale? Como a los propios vecinos y vecinas que tienen su casa en el puertito. Se nos hablaba siempre, cuando yo era concejal en el ayuntamiento, que se protegería las casas de los vecinos y las vecinas del puertito, pero justo antes de entrar estábamos hablando allí los tres, ¿no? Y yo decía, Marta decía, la gente piensa que no se va a poder acercar a la playa, ¿no? Que la playa va a dejar de ser pública. Y yo le contesté, no, pero dejará de ser un territorio nuestro. Creo que una de las cosas que se va a perder con esta construcción y este proyecto no es solo que ya es bastante ese valor patrimonial del lugar, sino ese valor también cultural e identitario que tiene, ¿no? Creo que es una de las pocas zonas vírgenes que aún queda en nuestro municipio y que terminaremos perdiendo ese encanto como perdimos el de otros sitios como el de La Caleta o el del resto de costa del municipio. Sí, con anterioridad pues advertí de que se podrían estar cometiendo presuntas irregularidades, y sí me gustaría que los compañeros de realización pusieran una serie de imágenes en pantalla, si son tan amables, para poder demostrar que no es que lo diga yo. Es que ese documento es de la Dirección General de Patrimonio, de donde advierte que hay daños irreversibles para el patrimonio arqueológico en la zona. Es decir, y además, que no atendieron a las órdenes de paralización. Esas son realidades que no es que lo diga yo, es que está firmado y son documentos de funcionarios oficiales. ¿Esto es del 22, Gaby? Sí, este es el documento. Documentos del 22, es un documento que es posterior. Ah, vale. Sin embargo, podemos poner la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen, que es un documento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, ya de este año, del año 24, en donde lo que se viene a relatar y lo que se viene a señalar de amarillo es que se está incumpliendo la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley 21/2013, al carecer el proyecto de informe de evaluación ambiental. Recientemente hemos provocado la dimisión de Rosendo, y Rosendo se encargaba de hacer los documentos ambientales que luego de pasar por el órgano ambiental provocaban la elaboración del informe ambiental. Podemos ver cómo Rosendo desarrollaba esos documentos ambientales y luego los informes ambientales, cayendo en una incompatibilidad. Pues resulta que Rosendo trabajaba para el promotor, desarrollando informes que luego eran evaluados también por el órgano ambiental del cual forma parte. No solamente eso, sino que también hizo los estudios científicos de traslocación, de lo que tanto habla el concejal de urbanismo, que son tan importantes. A ver si las importancias de los estudios de traslocación se elevan a la décima expresión.
Y Marta, pues... Espera, Gaby, lo siento, pero es que hay un montón de gente que nos está viendo que seguramente no sabe lo que es un estudio de traslocación. ¿Tú nos puedes decir? Nada, hace unos meses en el Pleno se hablaba desde el concejal de urbanismo que ahora iba a ser muy importante la parada de traslocación, porque esta es la solución para el puertito. ¿Qué se ponía la traslocación? Coger la viborina triste, coger pues lo que son las semillas y tal, y traslocarla a otros espacios, ¿no? Resulta que, claro, lo que metía el concejal de urbanismo es que Rosendo López López es el que hizo los estudios científicos de traslocación, y Rosendo López López era alguien que trabajaba para el promotor, y no lo digo yo, están documentos oficiales, porque figura su nombre y su empresa, y también, también trabajaba para el órgano ambiental, la DGE, estudiando los informes que él mismo desarrollaba. Entonces, bueno, pues esta es la realidad de Cuna del Alma y esta es la realidad de ADEGE. Soluciones. Soluciones es no engañar a la gente. A los vecinos del puertito se les ha puesto el suelo como uso comercial. Y vamos a ver hasta dónde llega tal circunstancia. Dicen que podrán vivir los pisos superiores, pero las zonas bajas pasarán a suelo comercial. Luego han utilizado la situación de pobreza en el municipio. Porque en ADEGE hay pobreza. Sí, aunque parezca increíble. Aunque parezca increíble, hay pobreza, hay chabolismo. Pero en vez de intentar amortiguar estas situaciones indeseables, pues por ejemplo, poner unos espacios para que estas personas puedan pues, salir de esa situación de calle, nosotras hemos llevado esto a pleno mediante enmiendas para que hayan espacios residenciales y han votado en contra. No solamente han hecho eso, sino que de alguna manera han favorecido la floración de chabolas, pero en el puertito. ¿Vale? En el puertito, no en el sector del puertito, sino al lado. Para un poco contraponer, porque ya decía Fraga, ¿qué prefieren ustedes? ¿Chabolas u hoteles? ¿No? Cuando esa dicotomía era falsa, porque la dicotomía es, ¿qué queremos? ¿Más hoteles y ahondar en un sistema de precarización de las relaciones laborales de los y las trabajadoras? ¿O queremos la protección de nuestro territorio y la búsqueda de un modelo alternativo a la economía? Si me permites que te interrumpa, Gabriel, no solo creo, y también lo he dicho en otras ocasiones, que el problema de Cuna del Alma sea pues ahondar más en esa precarización de los trabajadores y trabajadoras, creo que también precariza la situación de los residentes del municipio, es decir... Repito, o sea, estoy hablando con cierto conocimiento de causa porque soy de Armeñime, me crié en Armeñime y mis abuelos viven ahí todavía. Yo entiendo que el tráfico, por ejemplo, que va a tener que soportar ese lugar, las personas que se trasladaron a trabajar a Cuna del Alma querrán vivir en algún sitio cercano, ¿vale? La gente de Armeñime, que ahora puede pagar, bueno, iba a decir un alquiler normal, pero no es verdad. Pues, porque los alquileres en el municipio son una cosa... Bueno, eso también es un tema que hemos tratado aquí, ¿no? Los residentes también se van a ver afectados por esta construcción. Centros de salud, farmacias, las carreteras, movilidad... Volvemos a ver un desarrollo y un... Porque es lo que dice Gabriel, ¿no? El alcalde juega mucho a la demagogia y esa dicotomía. Hoteles o chabolas, trabajo o pobreza... Pero no es todo blanco o negro, hay matices que hay que también que sentarse a valorar, ¿no? Y creo que seguir construyendo hoteles, seguir atrayendo puestos de trabajo, que es muy positivo. Obviamente, ¿quién no va a querer que nuestra gente tenga un puesto de trabajo? Eso es absurdo. Nadie nos puede acusar a ningún político de que eso sea, no sea un objetivo a conseguir, ¿no? Que se tenga un puesto de trabajo. Pero creo que hay que valorar a la gente que vive aquí y las consecuencias de hacer ese tipo de actuaciones en el territorio, ¿no? Creo que la farmacia de Armeñime, por ejemplo, me puedo acordar ahora, se va a quedar cuanto menos pequeña. Quiero decir, no solo estamos andando en un problema de derechos de trabajadores, no solo andamos en este sistema de turismo que ya nos han dejado claro, como dice Gabriel, yo me centré en los tinerfeños, pero a nivel Canarias, que no es el que se quiere para esta tierra y que además se ha ido acreditando con el paso del tiempo que es un modelo devorador que necesita parar porque nuestro territorio es finito, sino que también hay que valorar las consecuencias sobre los residentes en el municipio. Creo que eso es muy importante, que no se habla lo suficiente de eso y que, bueno, que es como algo secundario y no lo es. Es decir, yo tengo a dos personas mayores que viven en el barrio de al lado y realmente me planteo que esto les va a afectar en su día a día. Vamos a pasar de una zona tranquila, de un barrio residencial, dormitorio,
a otra cosa diferente. Si me permites el... Marta, ¿tú quieres decir algo? No, lo que quería decir era que aparte de este hotel que se tiene que construir, lo que deberían de hacer antes de eso es buscar una solución para que la gente no tenga que pasar tampoco por Armeñime, que puedan ir por otros lugares y que las infraestructuras, lógicamente, tendrían que ampliarse. Claro. El transporte público, que yo desde que recuerdo, desde que estaba en el Instituto de Granadilla, ya teníamos la maqueta en el Centro Cultural de los Cristianos de cómo iba a ser el tren, que nunca se ha hecho. Hay miles de cosas que los políticos anteriormente no han hecho cuando deberían haberlo mirado por esto primero, en vez de seguir construyendo y construyendo y vendiendo. Hay mucha gente que incluso dice, ya está Gabriel de nuevo hablando de Cuna del Alma. Gabriel reconoce que... Va a llegar al próximo pleno el expediente. Bueno, tiene un error material. Por cierto, pleno que se iba a desarrollar mañana con una moción nuestra para solicitar la paralización definitiva del proyecto y que sea... demorado hasta el martes 7. Es decir, más de dos semanas después vamos a tener un pleno y con toda ¿cómo era? ¿Que el pleno era el día? El pleno mañana. Era mañana, viernes. Mañana, y se iba a abordar Cuna del Alma. Se iba a abordar Cuna del Alma y un error material en el proyecto de Cuna del Alma que altera las edificabilidades de la parcela. No, no altera la edificabilidad. La distancia entre edificaciones. Sí, pero según el proyecto hubo un error de transcripción. Sí, sí. Fue un error de transición porque del proyecto venía que eran 2,5 metros. Pero es que empezaron con eso y utilizaron la ley de evaluación del 2006 cuando tenían que utilizar el 2013 y por eso estamos en la que estamos. Porque es que ellos hacen las cosas así. Eso es diferente. Entonces ese se aplazó. Se aplazó de manera pues un poco también porque pregunté el otro día y tenemos un chat de portavoces y entonces pregunté, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no está la documentación? Y a partir de ahí, al día siguiente ya fue cuando salió la perdiz que iban a aplazar el pleno y justo antes de venir pues ya nos dijeron de que va a ser el martes 7. Pero es que con todo lo que está pasando es importante tener acceso a la documentación porque es que nos vienen los decretos, que son las acciones del gobierno y nosotros no sabemos lo que el gobierno está haciendo ahora mismo con toda la que está cayendo. Y lo que venía a decir con anterioridad es que... parece sorpresivo de que un proyecto urbanístico al sur de Tenerife, en el municipio de Adeje, donde nunca pasa nada, pues dos años después haya pasado lo que ha sucedido, y es que más de 100.000 personas se echen a la calle en Tenerife, más el resto en el resto de las islas, ¿no? Y lo que realmente está pasando es que la gente está un poco hasta las narices de que los proyectos urbanísticos y de desarrollo y del territorio en Canarias pues se estén desarrollando así pues de esta manera, ¿no? Con toda la ironía del mundo. En Cuna del Alma ya hemos hablado de ello. En La Tejita tenemos un documento que cualquier día pues lo podemos poner, que también lo tengo, donde dice Costas que Viqueira, el promotor, no tiene título habilitante para desarrollar las obras, donde el circuito del motor aquí en el sur de Tenerife tiene la evaluación ambiental caducada, donde en Fuerteventura se están haciendo prospecciones mineras para buscar tierras raras sin evaluaciones ambientales que la propia ley de evaluación ambiental exige, que se están haciendo ecoresort en La Palma, lindando con la red Natura de manera irregular, podría defenderse, donde el desarrollo de nuestras islas se están llevando hacia un exponente que no... además que no revierte de manera justa en la sociedad, porque Adeje es el motor económico de las islas y tal, pero somos los más pobres, ¿no? Entonces, todo ese tipo de circunstancias son las que ha caldeado el ambiente, porque la gente está hasta las narices de ver, como hemos visto antes, que en Cuna del Alma se está incumpliendo la legislación y, a su vez, ¿cómo estamos? Con un índice de precarización, cuando no hay chabolismo, como no podemos acceder a la vivienda y como se están dando un montón de problemas sociales y políticos en torno a una industria que no sociabiliza los beneficios. Entonces, en esa sociabilización de los beneficios es donde en última instancia tenemos que llevar estas peleas y estas luchas, la sociedad, las calles y las personas que están en las instituciones, pues logrando leyes más justas y actuaciones socioeconómicas más ecuánimes para la propia sociedad. Y no es justo que vayamos por nuestros pueblos y que
y que nos tengamos pues, que ir de nuestras islas, porque no podamos pagar una vivienda. Los procesos de gentrificación, mediante los cuales la gente se tiene que ir fuera de sus barrios, se iniciaron probablemente en Adeje o en Arona, pero es que eso ya está pasando en toda Tenerife. ¿Y qué va a hacer la gente que no puede pagar un apartamento en Tenerife? ¿Irse de la isla donde ha nacido? ¿Irse de donde se ha desarrollado como persona? Es que se está abogando a eso, y por eso la gente está enrabietada, y la gente pues, lo está pasando mal. Y encima pues tenemos a 6 valientes en la concesión haciendo una huelga de hambre en donde están pidiendo moratoria turística y paralización definitiva del proyecto de La Tejita, del Hotel de La Tejita y del Cuna del Alma. Por eso es importante que los espacios de decisión, y en este caso el Pleno de Adeje, se desarrolle en tiempo y forma y no que nos lo aplacen y encima nos enteramos que nos lo aplazan porque preguntamos, no porque haya salido de ellos la posibilidad de decirlo. Y sin que tengamos acceso pues, a la información, como tenemos que estar reclamando. Y encima se ponen de excelentes cuando lo dices, porque es que encima parece que si dices que, oye, mira, ¿qué pasa? Porque no tenemos la información, es como, oh, tal, no sé qué, Gabriel, es que es malo, tal. Pero también nos dijeron de que el problema era porque Héctor, que se fue, el secretario se fue, no tenemos secretario, tenemos un secretario accidental. Y el pobre hombre también ha tenido un montón de expedientes que ver y no le ha dado tiempo. Pero es que ese es el argumento del PSOE. El PSOE nos dice, es que tenemos un secretario nuevo. Pero también consideración por el pobre hombre. Sí, yo tengo consideraciones, pero habría que preguntarse por qué tampoco, se ha ido. Tampoco nos contestaron tan mal. Yo creo que estás enlazando cuestiones que difieren completamente. Es decir, es verdad que el funcionamiento ordinario de la administración debe ser el que debe ser y que ese pleno se debería haber celebrado el día de mañana, pero estamos ante unas circunstancias excepcionales dentro del ayuntamiento y tampoco creo que sea justo ahora decir, bueno, hay que preguntarse por qué el anterior secretario se fue. Bueno, pues tendría sus razones o personales o laborales o lo que fuese. Creo que efectivamente el PSOE, siempre lo hemos dicho aquí un montón de veces, tú y yo, ¿no? Las formas que tienen son muchas veces, a veces el fondo no es tan discutible, pero sí las formas en las que llevan a cabo esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es justo hacer la relación directa entre, bueno, no celebramos pleno porque hay una cuestión de Cuna del Alma. Sí, de todas formas se va a celebrar. Que puede ser, fíjate lo que te digo, que sea una de las motivaciones, pero la realidad es que el ayuntamiento está viviendo una circunstancia excepcional, como es un cambio de secretario. Sí, pero yo lo que demando, 14 años, que yo, creo que me lo parece que importante. Demando en el momento actual es acceso a los decretos. Vale, vamos a saludar a Víctor Martín, perdón, estamos hablando de Cuna del Alma, bien a colación, porque queríamos hablar desde hace un ratito con Víctor Martín, que es portavoz de Canarias Agota. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Le agradezco mucho que nos atienda. Sé que había una sentada que se alargó. ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, pues estamos súper contentos porque, bueno, nuestra gente ha respondido otra vez a este llamamiento para apoyar a la huelguista en la Plaza de la Concesión. Habíamos varios centenares de personas, hicimos la sentada, cantamos nuestras consignas, se leyeron... y la gente, la verdad que bastante animada y deseando que la lucha continúe, ¿no? Víctor, la manifestación obviamente fue un éxito, una convocatoria de miles y miles de personas, o sea que eso, por esa parte, imagino que están contentos. Lo que me gustaría saber es cuál es su punto de vista con la reunión posterior que tuvieron con el presidente Fernando Clavijo. ¿Qué le puede decir a los ciudadanos de esa reunión, de esos contactos que se han hecho? Bueno, ya Canarias de Agosto se ha pronunciado un poco sobre este tema y la verdad que yo que asistí pues puedo decirle de primera mano que fue bastante decepcionante. ¿Por qué? Porque fue un clima en el que prácticamente él nos informaba de lo bueno que están haciendo las cosas y que todo lo que nosotros estamos reclamando ya el gobierno lo está haciendo, ¿no? O sea, hizo caso omiso de que más de 200.000 personas se hubieran manifestado por esas reivindicaciones y él no hiciera caso de estas cosas ni abriera la mano al diálogo, a sentarse, a negociar... principalmente o inicialmente las dos grandes obras que estamos pidiendo que se paralicen definitivamente y que son Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora precisamente... A eso no se abrió a, ni mucho menos a discutir sobre ese tema. Él echó balones fuera y lo que dijo es que el gobierno autónomo se había declarado incompetente, ¿no? No podía
seguir con las paralizaciones y que en todo caso serían los municipios de Granadilla y de Adeje los que tienen que manifestarse al respecto, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar, Víctor? No sacamos absolutamente nada, ni siquiera ninguna próxima reunión para ver un poco el tema de moratoria, etcétera, etcétera. Y ayer pudieron ver todos pudieron ver cómo en el Parlamento autonómico también cerraron filas y no se aprobaron ninguna de las mociones que tenían que ver con algunas de las reivindicaciones que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué ha valido? Para algo ha valido, pero ¿para qué ha valido la manifestación, Víctor? La manifestación está más viva que nunca. ¿Y saben por qué está más viva que nunca? Porque el sábado pasado salieron a la calle más de 200.000 personas en toda Canarias. Eso es un hecho histórico incuestionable, nadie lo ha podido negar. En todas las islas de Canarias jamás se había hecho una manifestación así. También hubo manifestaciones en Madrid, Barcelona, Málaga y Granada y en tres ciudades capitales europeas. Esto nunca se había visto en Canarias y el clamor era el mismo, ¿no? Era basta ya, este modelo turístico no nos sirve, no sirve ni para el propio modelo turístico, pero mucho menos para la población residente que está aquí. Entonces está más viva que nunca la manifestación y queremos seguir adelante con la lucha. Queremos seguir adelante con la lucha porque ahora tenemos un respaldo ciudadano de las cosas que estamos reclamando, porque la ciudadanía dice que hay que solucionar esos problemas. ¿Y la ciudadanía, Víctor, qué es lo que puede hacer a partir de ahora? Seguir en la lucha, pero ¿de qué manera? Pues de muchas maneras. Es decir, sabemos que este tema está en la calle, que todo el mundo está hablando de esto. Hay que hacer una labor pedagógica con nuestra ciudadanía, porque los medios de comunicación aquí ya saben que están muy concentrados y hay un discurso único que coincide con el gobierno y con la patronal, y hay que hacer esa discusión de leer qué es lo que está pasando realmente, una lectura correcta o lo más objetiva posible, qué es lo que está pasando en el archipiélago. Entonces simplemente eso ya ayudaría, ¿no? A través de las redes sociales, a través de las imágenes, a través de los desastres que están ocurriendo, que se filmen y se suban a las redes. Es decir, nosotros tenemos una manera de transmitir ese mensaje, que es un mensaje popular, que no hace falta que pase por los grandes medios, ¿no? Y una labor pedagógica, ya digo, mostrar cómo se va deteriorando este territorio a pasos agigantados, porque nuestro gobierno, que es el que nos representa, y nuestro parlamento, que supuestamente es donde reside la soberanía del pueblo, han dicho que no van a hacer nada al respecto, ¿no? Víctor, sé que están con un montón de cosas, están muy ocupados, han estado ahora con la sentada y demás. No quiero quitarle mucho más tiempo, pero si quiere añadir algo más. No, que seguimos en huelga, que ayer otro compañero tuvo que abandonarlo porque ya estaba bastante con una salud bastante deteriorada. Sin embargo, tranquilizar a todo el mundo porque fue ingresado en el hospital, pero ayer por la noche ya fue a casa y ahora mismo ya está fuera de todo peligro, descansando y recuperándose después de dos semanas de huelga, ¿no? Los otros cuatro huelguistas siguen aquí, nos dicen que tenemos que seguir adelante con las acciones, con el plan que teníamos hecho, y así lo vamos a hacer en los próximos días, ¿no? Con nuevas presiones para que realmente se ocupen de lo que está pasando en este archipiélago y atiendan a las demandas de esas cientos de miles de personas que salieron a la calle el día 20 de abril. Víctor, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Venga, gracias a ustedes. Gracias. Patri. Es que decir que no se abra el diálogo cuando los ha recibido me parece ya de per se absolutamente contradictorio. O sea, el presidente del gobierno de Canarias dijo que habría que escuchar este movimiento social y así lo ha hecho. Y que lo haga pese a todo, y creo que se me entiende el pese a todo, a lo que él ha venido sufriendo estos días en su casa. Que aprovecho, quería dar el rastrillazo al final del programa, pero ya que ha salido el tema, aprovecho y lo hago. O sea, acudir a una casa personal de un político, amedrentar y a... es que me siento incómoda utilizando determinados adjetivos, pero tengo que usarlos, amedrentar, a coaccionar en tu vivienda, a tu familia, a tus hijas o a tus hijos. Me parece que si tienen razón, que la tienen en muchas de las demandas y las comparto, la pierden en la forma. Hablar de que Clavijo no los escucha, no abra el diálogo cuando se ha sentado con ellos. Otra cosa es que de esa negociación ellos no hayan sacado lo que quieren o lo que desean, porque bueno, pues cuando tú te sientas a negociar y tienes un encuentro bilateral con otra persona, pues no siempre consigues lo que tú solicitas, ¿no? Creo que eso es un básico.
Y con respecto a lo de paralizar las dos obras, él ya ha comunicado que el día 3 de mayo se va a sentar con la alcaldesa de Granadilla y el alcalde de Adeje y la presidenta del Cabildo para hablar de este tema, que es además quien tiene la competencia. Lo dije antes cuando hablábamos del Cuna del Alma. Cuna del Alma la planificó, la ideó, la impulsó y la ejecutó. ¿Quién lo hizo? Hay sentencias condenatorias al gobierno anterior de Canarias por entrometerse, sentencias que vamos a tener que abonar todos los canarios y canarias en este nuevo gobierno. Entonces, a ver, Gabriel, que aboga tanto por la legalidad y me parece lo más correcto, no voy a ser yo una jurista la que diga que no hay que hacerlo, hay que abogarlo, nos guste o no nos guste. Uh-huh. Es decir, las competencias son las que son, las capacidades de actuación son las que son, y yo creo que la actitud política de Fernando Clavijo es absolutamente intachable, reitero, porque no solo se ha visto presionado personalmente, no como político, que oye, como hemos dicho un montón de veces, Dora y yo, eso va en el cargo, pero en tu casa y en tu espacio, en el mundo, con tu familia, a pesar de todo eso, ha vuelto a demostrar sus alturas de mira y su calidad política y se ha sentado a hablar, abriendo el diálogo, aunque ellos... O sea, para mí es contradictorio que me digas no se abre el diálogo cuando te está recibiendo y te está escuchando. Las paralizaciones, desconozco la sentencia de la que habla Patricia, pero de todas maneras las paralizaciones cautelares están ahí, son legítimas y se permiten de manera legal, es decir, si hay un riesgo inminente a un daño patrimonial, pues se puede parar una obra por daños arqueológicos y sin más y no pasa nada. Vale, tendrá que ser los promotores los que se encarguen de hacer los estudios pertinentes y que hagan las cuestiones en base a la legalidad. Así que el gobierno autonómico sí tiene las herramientas, ¿vale? El gobierno autonómico se basa en decir lo que dice porque hay un informe jurídico que hizo una viceconsejería que está hecha ad hoc, e hizo un informe jurídico, y ese informe jurídico fue el que utilizó para darle respuesta al documento de la Agencia de Protección del Medio Natural. Pero bueno, que puede tener su contestación porque las leyes, los informes jurídicos, pues al final son una lucha entre actores. Un informe jurídico no se inventa, quiero decir, ¿no? Un informe jurídico, como su propio nombre lo dice, está fundamentado en leyes y en articulado vigente, quiero decir. Exacto. Y ese informe jurídico tiene 10 puntos y esos 10 puntos son contestados en este documento de la Agencia de Protección del Medio Natural, ¿vale? Contestando en contra de ese informe jurídico. Entonces, porque, y bueno, la Agencia Natural tiene el jurisdictum porque sí y el otro informe jurídico no. Y al revés tampoco. Vale, bueno, entonces, en esa discusión jurídica hay un espacio. Vale, pero creo que no vale decir, como lo mío es lo que me gusta, no, lo otro está mal, y no lo digo por ti, sino en general. Como lo mío me gusta y está bien, genial, y lo otro, cuando me contraponen a mis argumentos, no me gusta, vale, y está mal. Entonces, perdón, que iba a tratar de Fernando, el presidente del gobierno, no hace nada y no se abre el diálogo porque no hace lo que a mí me gusta. Pero Patricia, y nosotros estamos haciendo las cosas bien. Déjame un momento, yo no te estoy diciendo cuál es el informe jurídico que es válido. Yo no soy jurista, no lo sé. ¿Vale? Creo que nadie aquí ha leído los dos informes jurídicos. Uno, a lo mejor sí, los dos. Yo sí los he leído, pero como no soy jurista, pues no tengo capacidad de valorarlo. Pero sí he leído los dos. Lo que sí convendrás conmigo es que no, con esa palabra en latín que dijiste, como diciendo el uno sí. La presunción de veracidad, pero se lo tenemos que dar a los dos, o la de no veracidad a los dos. ¿Vale? Entonces, ahí hay un espacio en donde hay informes jurídicos que se contradicen en cierta medida. Si me permite, vamos a ver, esto es como un juicio. Es decir, exacto, yo cuando voy a un juicio y voy a defender una posición, busco los argumentos que la fundamenten y la sustenten. ¿De acuerdo? Entonces yo creo en ese informe jurídico. Bien, perfecto. El presidente habrá dicho lo que dijo porque es así, él no se va a inventar nadie, porque efectivamente el reparto de competencias es el que es. Y creo que una vez más, mire, se nos puede tachar a Coalición Canaria de muchas cosas. No somos un partido perfecto, obviamente, y estamos integrados por personas que se pueden equivocar o no. Pero de lo que no se nos puede tachar es de no dialogar con la gente, bueno, ni de ser participativo. Es el propio director de patrimonio del gobierno de Canarias, lo hablamos hace un mes o dos meses, cuando yo dije la frase de, y no te centres por favor en la frase, que no es el objeto del debate lo que quiero decir. Bueno, verás la frase, ¿ya me estás advirtiendo? Sí, no, pero es para no enredarnos en la frase esa, donde yo dije que el director de patrimonio del gobierno de Canarias había tumbado el expediente sancionador, ¿vale? Y tú me respondiste que el director de patrimonio iba a rehacer el expediente sancionador.
¿vale? Porque había encontrado pues lo que fuera y que así lo quería conveniente. Ok, entonces el propio director de patrimonio iba a darle razón de ser a ese expediente sancionador donde se comprendían las paralizaciones cautelares en las obras. Entonces, precisamente porque hay un daño inminente. O sea, si tú tienes unas obras que pueden provocar un daño real y efectivo sobre unos yacimientos arqueológicos, oye, señores, hey, que hay que parar. No vas a decir, bueno, es que no soy competente para parar, tal, que se rompan los yacimientos y así tal cual. A ver, Gabriel, yo creo que hay una confusión aquí importante. Es decir, dentro del procedimiento administrativo se emiten resoluciones, ¿no?, que luego tienen un pie de recurso. Sí, claro. Y ese pie de recurso se usa y son sus señorías en los tribunales contenciosos administrativos quien dice, esto está mal aplicado, esto no está mal aplicado. Entonces, bueno, en base a esa sentencia que para mí tiene cualquier... tiene más valor que cualquier otro documento, por el peso que se le supone y la fuerza ejecutiva que tiene, se ha dicho lo que el presidente del gobierno ha trasladado, con lo cual él está intentando solucionar esta cuestión y sí hacer y escuchar a su pueblo. Se ha sentado con la plataforma a hablar y les ha dicho, oigan, la solución de esto está aquí, vamos a sentarnos con estas tres personas. La solución de Clavijo, ¿sabes cuál es? La más inteligente políticamente, esa sí te lo voy a comprar. ¿Sabes cuál es? Echarle el peso al partido que tiene en contra. Porque pero la contra, Gabriel, la pero contra, no seas contradictorio, acabas de decir que el alcalde, o sea, es que no te estoy entendiendo, o sea, lo que no vale es... siento politiqueo. Perdona, Gabriel, Clavijo ha hecho politiqueo y ha escurrido el bulto. No. Cuando pero sí tiene herramientas legales para hacer las obras. Pero vamos, Gabriel, entonces Fraga no es responsable de nada. Claro que es responsable de tramitar. ¿Y qué está diciendo Fernando Clavijo? El responsable en primera instancia es Fraga, por supuesto, yo no he dicho lo contrario. Entonces, yo ¿qué politiqueo? Cuando él está diciendo. Cuando él te está diciendo. Pero vamos a ver, él se ha mostrado abierto a colaborar para la solución del problema y está diciendo: yo, como presidente del gobierno, convoco a estas dos alcaldes y a la presidenta del cabildo para tratar de esto. El primer responsable de las obras de Cuna del Alma es don José Miguel Rodríguez Fraga. Punto uno. Punto dos. Fernando Clavijo y las consejerías correspondientes tienen la capacidad de paralización de las obras. Fernando Clavijo ha buscado una solución al problema o la está intentando buscar. Primero hablando con los primeros responsables, que tú los has nombrado, Fraga por un lado y el Ayuntamiento de Granadilla por otro, porque no voy a personalizar en Jennifer Miranda, que empezó a gobernar el año pasado. Correcto. ¿Vale? Entonces, se sientan, se hablan y se habla con la presidenta del gobierno, ambos presidentes del gobierno, del cabildo, ambos presidentes, tanto la presidenta del cabildo como el presidente del gobierno, se han mostrado colaborativos para solucionar para plantear una solución a la cuestión. O sea, es que a mí lo que no me vale es, está escurriendo bultos, pero sí, el responsable político es Fraga, que es justo lo que ha dicho Clavijo. O sea, vamos a ver, vamos a ser serios. Sé serio tú. Yo he dicho, uno, el primer responsable en Cuna del Alma es José Miguel Rodríguez. Punto número dos. Fernando Clavijo tiene la capacidad de paralizar las obras. Si eso es muy claro. Pero, a ver, ¿Qué es lo que no se entiende? Lo que no se entiende es tu posición. Porque Es muy clara. Porque a lo mejor ustedes, que tanto van de tolerantes y de flexibles, son los más autoritarios del planeta. Es decir, pero no se entiende el presidente del gobierno. Yo no te he interrumpido. El presidente del gobierno, ¿vale? Como presidente que es irresponsable de todos los municipios, en última instancia, llama a los dos responsables principales y le dice, oigan, siéntense aquí, vamos a solucionar esto. Creo que esa es la actitud correcta y no es politiqueo. No es política, es la actitud correcta. En tanto en cuanto él tiene potestades para paralizar las obras. Pero que es un municipio que ha decidido ejecutar eso con un representante político de los vecinos, que en nuestro caso lleva 37 años. O sea, vamos a ver. Que hago lo que a mí me da la gana, porque soy el presidente del gobierno. Es que yo no entiendo nada de la postura de ustedes en este punto. ¿Cómo que no hace nada porque soy el presidente del gobierno? Puedo hacerlo conforme a la ley. No, ¿cómo que no hace nada? No, que hago lo que me da la gana, porque soy el presidente del gobierno. Lo que dicta la ley. Vamos a ver, lo que dicta la ley, te vuelvo a repetir. El que permite las paralizaciones cautelares de las obras. Es una incongruencia por tu parte que estés de acuerdo conmigo en que la persona que es responsable directo de todo esto es el alcalde del ayuntamiento. Patricia, porque no lo quieres entender. Pero yo no te interrumpo.
grupo. Es muy fácil. Punto número uno. El principal responsable. Gabriel, yo no te interrumpo. Vamos a ir los dos y ya acabamos. Vale, lo último para Pati y para Gabriel, porque tenemos que irnos. Bueno, Pati. Yo creo que la actitud de Fernando se puede calificar de una actitud de altura política y altura de mira y de una altura aperturista al diálogo. Siempre ha sido así. Y no somos un partido autoritario que saca el dedo por estar en una posición y no escucha a los demás. Creo que la actitud de escuchar a los municipios directamente implicados y que las decisiones que se tomen van a afectar a sus vecinos es lo correcto. A los dos municipios y a la presidenta del Cabildo, que al fin y al cabo es la máxima representante dentro de a nivel insular. Vale, Gaby, acabamos con este tema. Punto número uno, el máximo responsable en el caso de Cuna del Alma, en ADG, es don José Miguel Rodríguez Fraga. Punto número dos, decir que el Cabildo de Tenerife, el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, que paralizó las obras, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que paralizó las obras, y la Viceconsejería de Transición Ecológica, que paralizó las obras, todos los funcionarios que firmaron las paralizaciones de las obras han cometido una ilegalidad, es lo que se está poniendo sobre la mesa. Sí son competentes para parar las obras. Bueno, vamos a tener que cambiar el tema. Nos quedan poquitos minutos, pero fisquitito, nada más que podemos decir nuestra opinión de lo que pasa con nuestro presidente, pero el nacional, que se toma unos días para parar, para reflexionar, y ya se verá el lunes qué es lo que hace. ¿Qué les parece, Marta? ¿A ti qué te parece? A mí me parece que se está haciendo víctima, está haciendo un papel, ganando tiempo y es un narcisista. O sea que todo va en. Lo que quiere es una bomba de humo para desviar la atención y ganar votos en Cataluña y en las europeas. ¿Crees que es una maquinaria? Es una estrategia. Una estrategia para ganar votos, vale. Patricia. Voy a copiarme la frase que me dijo esta mañana una compañera del Cabildo, que me dijo que esto es el epílogo de Manual de Resistencia. Sí. Resiliencia. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que lo último que he escuchado, porque la verdad es que llevo un par de días un poco loco, es que la denuncia está basada en recortes de periódico. Entonces, de titulares de prensa, de periódicos normalmente digitales. Nada, esto ya me suena, ya lo he visto y bueno, si es así y si no es así, que se pague con las consecuencias. Para mí lo ha hecho él. ¿Qué? La estrategia esa la ha hecho él para desviar la atención. A ver, él ha sido el mismo que ha involucrado a su mujer. Para mí, sí. Yo creo que no. Para que luego no. Sacarla de limpia. Yo creo que no es un acto de tanta entidad, fíjate lo que te voy a decir, como para que él tome esta decisión. Que bueno, discutíamos que una cosa es tener resistencia, pero cuando los ataques los recibes tú en primera persona, y otra cosa es tener resistencia cuando es un ser querido el objetivo de esto, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención un hombre que ha sobrevivido a todo, políticamente hablando, ¿no? Y que por una denuncia, que además, pues eso se no tiene recorrido. Se traslada que no tiene recorrido, que es una denuncia pues como muy flojita, ¿no? Que se basa en recortes de prensa, y de hecho las primeras personas llamadas a declarar, que son los actores, los denunciantes, son periodistas, ¿no? Entonces, no sé, es estrategia. No sé, no me termino de creer la postura, la verdad. Está ganando tiempo. Bueno, como no tenemos aquí ningún socialista, normalmente viene al programa Dora González, y ella hacía 3 semanitas que no puede venir porque tiene que estar quietita un tiempito, poquito, pero bueno, que no pasa nada grave ni nada. Pero la tenemos al teléfono. Dora, hola. Hola, Cari, buenas tardes. Muchísimas gracias por contactar conmigo. ¿Cómo te encuentras? De verdad, deseando volver, pasar el rato con ustedes, disfrutar un ratito, pero bueno, me encuentro bien porque total, es decir, una gente que me tiene aquí de reposo. Bueno, pues hay que estar en reposito, Dora. Tenemos casi, tú sabes cómo se va el tiempo aquí, ya tenemos casi que acabar, pero acabamos de empezar a tratar el tema del presidente. Ya nos han dicho las opiniones Gabriel, Marta y Patricia, y yo quería que nos dijeras, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿yo qué opino? Yo lo quiero llevar al terreno más cercano, más cercano. Si eso estuviera ocurriendo en un centro de trabajo donde hay un grupo de compañeros, acoso y derribo, de los que se demuestra que todo es mentira, es incierto, son bulos, fake news o como lo queramos llamar, eso sería maltrato y sería acoso laboral. Pero como estamos hablando de política, ya es otra historia. Lo que sí tengo clarísimo es por las informaciones que tengo, ¿vale? Por las informaciones que tengo es que desde que empezamos y todos los hemos visto, el recorrido desde que Pedro Sánchez empezó a gobernar, no dijeron el PSOE, los socialistas gobiernan, siempre se dijo el sanchismo. Es decir, era como un intento reiterado de
demonizar, maltratar, reír, burlar, lo que queramos, sobre un gobierno legítimamente constituido. Aquí no se trata de Pedro Sánchez, no se trata del PSOE, no se trata de Sumar. Aquí se trata de que mientras no gobierne la derecha todos son problemas y como no tenemos razones las inventamos. Y a los hechos me remito. Es verdad que hay una prensa que escribe lo que quiere porque está en su derecho, pero por lo menos que sean veraces. No dejemos de creer en la prensa. Yo creo en la prensa, creo en la comunicación y también creo en la justicia, en lo que desde luego que yo no creo es en el acoso y derribo, porque lo que no quiero para mí, no quiero para nadie. Y las declaraciones que han venido por parte del líder de los populares, es decir, por parte de Feijóo, no solo son absolutamente machistas, son denigrantes y absolutamente carentes de emoción, de humanidad y de todo. Tú no puedes decir que, bueno, que si yo fuera presidente, mi mujer no trabajaría para no tener problemas, es decir, que ya estás por hecho que si tu mujer sigue trabajando va a ser una corrupta. No. Y segundo, el maltrato absoluto. Mi mujer no trabaja porque soy presidente. Eso es machista absoluto. Y con estos argumentos tenemos lo que tenemos en este país. Ellos lo que tienen claro es que no creen en la democracia si no es en ellos en gobierno. Está claro, la derecha y la ultraderecha, que ya no sé si ponerlos a todos a partes iguales. Y la fiscalía ya se ha pronunciado y ha dicho que no hay caso, porque una demanda de un pseudo sindicato que se llama Manos Limpias, que acaba de declarar que se lava las manos respecto a la denuncia que ha puesto, porque efectivamente está basada en argumentos y recortes de prensa, muchos de esos recortes ya se ha demostrado que eran bulos y que eran mentiras. ¿Qué sentido tiene esto? Pues toda una paradoja. Manos Limpias se limpia las manos, no tiene ningún sentido. Y lo que tengo claro es que este asedio reaccionario desde que gobierna la izquierda no en la historia de la democracia no se ha visto, aunque recordemos muy bien que a Felipe González le dijeron lo más grande, que luego llegó Zapatero, lo mismo, del hombre X al Bambi, y a esta situación ha sido siempre la derecha no acepta que en este país hay democracia. La derecha no acepta que este país es un país demócrata, que pertenecemos a Europa, y como no lo aceptan y no son capaces de jugar limpio, la única manera que tienen es inventar historias, sacar recortes y pagar a comunicadores para que sigan mintiendo. Pero el recorrido es mínimo. La fiscalía está pronunciado, ahora se ha pronunciado los jueces, y luego la vinculación que ellos tienen absolutamente hermanada. El juez que acepta este caso, resulta que el año pasado el Consejo del Poder Judicial le prorrogó, es decir, es un señor con 72 años, curiosamente padre de una concejala del PP, que la alcaldesa de esa concejala fue viceconsejera en el gobierno de Ayuso. ¿Cómo mezclan la justicia, la política y esta alineación que tenemos en este país? Que realmente a mí solo me produce muchísima tristeza, porque como convencidísima que la democracia es el mejor de los sistemas políticos que tenemos en este momento, creo que lo que está ocurriendo nos situará a cada uno donde debemos. Y desde luego yo confío total en Pedro Sánchez, porque lo único que ha hecho es demostrar que además de presidente de este país, además de secretario general del partido, además de todo eso, es un hombre, es una persona que no se le caen los anillos diciendo estoy enamorada de mi mujer, han tocado a mi mujer, han tocado lo que más quiero, encima con mentiras y bulos, y ya está bien. Muy bien. Dora. Y que un político demuestre humanidad me parece lo más grande. Muchísimas gracias, Dora. Gracias por tu opinión, gracias. Te deseamos una pronta recuperación, te echamos de menos. ¿Quieres hablar o con Dora? No, con Dora. Un beso enorme, Dora. Espero verte pronto, no sabía que te había pasado este incidente. Sí, es un incidente, que cuanto más tonto el incidente, más grande el reposo. Pati, gracias. Genial, porque un beso enorme. Gracias. Que reposes mucho, esperamos tenerte pronto por aquí, que te echamos de menos. Chao, Dora. Vale, un abrazo. Besito. Un beso. Mientras estaba Dora hablando, Marta se estaba revolviendo. Sí, al final la culpa es de Ayuso. La culpable es Ayuso. Si tú quieres añadir algo más, puedes, ¿eh? No, es que los que son socialistas creen en él y es como si les hubieran hecho un lavado de cerebro. Y la culpa es de Ayuso. Muy bien. Bueno, pues tenemos que acabar. Rastrillazo y piropo.
el equipo del programa se olvidó de decirle a Marta que al final del programa nosotros hacemos un rastrillazo y un piropo. Así que si quieres decir alguno genial, y si, pero vamos a empezar por ello. Y si no, hay más días que lentejas para otro día. Gaby, ¿Gaby nunca tiene rastrillas? No, yo... El rastrillazo un día me lo van a dar a mí, que me van a dejar dentro del pueblo. ¿A quién le rastrilla? Si fuera por Fraga me ponía una valla de un peaje en la entrada y a pagar. No, a ver, primero el felicitar pues, a todas las personas que se manifestaron el pasado 20A, que creo que va a ser un punto de inflexión en nuestra sociedad, donde se han puesto suficientes valores sobre la mesa y que ahora hay que trabajarlos en las calles y en las instituciones pues para que se puedan cristalizar. Y el rastrillazo, pues todas esas personas que si tienen las competencias, que es que está escrito y lo pone aquí, que sí que pueden parar las obras, que yo qué sé, que nada más que son la de Cuna del Alma, que no cumple la ley de evaluación ambiental, y la de La Tejita, que no tiene título habilitante, que es que lo pone aquí, que no es que lo diga yo. Así que, por favor, a las personas competentes y a las incompetentes también, decirles que, por favor, que paren las obras. Muy bien. Patri, ¿tenemos rastrillazo? El rastrillazo te lo voy a dar yo a ti. El rastrillazo te lo voy a dar yo a ti. No hace falta que vaya a Praga. Vale, yo voy a dar primero un piropo a una persona que para mí es muy, muy querida. Que, bueno, ahora que estamos, que el 23 de abril fue el Día del Libro, pues don Alfredo Goñi, que fue concejal de mi partido en ADG bastante tiempo, 16 años creo recordar, presentó esta semana su libro, La historia de la conquista de Canarias de los personajes guanches. Don Alfredo fue profesor de mi madre, profesor de una generación bastante amplia del municipio, y la verdad es que quería felicitarlo porque él es una persona... maravillosa, leal, cariñosa, muy sabia, que bueno, pues ha cumplido este proyecto personal que tenía, del que me siento muy agradecida de haber podido compartir con su proyecto y con él, porque me parece un hombre... en la historia del Facebook puse, ¿no?, en la publicación, que me parecía un hombre honorable, leal y sabio, y él me contestaba que si un mago de la victoria se merecía esas palabras. Y yo creo que me he quedado corta. Es un hombre de verdad maravilloso que ha tenido varios inconvenientes a lo largo de su vida y creo que es hora de ponerlo en valor. Y aún así, siempre se ha mostrado activo, siempre se ha mostrado predispuesto. Y yo creo que la culminación de esa predisposición y ese trabajo, pese a todo, es este libro que es absolutamente maravilloso y que recomiendo que compren. Va a estar firmando estos libros el viernes en ADG, en la Feria del Libro. Bueno, genial, genial. Y mi rastrillazo... Para Gabriel. No, Gabriel sabe que nosotros, bueno, nos podemos ensalzar en alguna discusión en concreto, pero que nos queremos mucho. Mi rastrillazo va para todas aquellas personas que... A ver cómo lo explico bien. Yo sé que en el Ayuntamiento de Arona, por ejemplo, a la alcaldesa de Arona no se la llama alcaldesa, sino señora Fátima Lemes, ¿no? O esas faltas de respeto que existen dentro de la política, de las que soy absolutamente contraria, y esa falta de institucionalidad. Creo que los políticos nos debemos llamar a nosotros mismos al orden para respetar a los compañeros y compañeras, porque creo que se nos olvida lo complicado a veces, ¿no?, que es exponerte para ejercer un cargo público, ¿no?, y que lo mínimo que esperas es un respeto. Y hago también ahora, que ya lo nombré en mi discusión con Gabriel, ¿no?, a lo que se ha visto sometido el presidente del Gobierno de Canarias en estos días. Creo que debemos nosotros mismos llamarnos al orden como políticos y luego pues, apoyar que no todo vale por el hecho de estar expuesto y que no es justo, ¿no? Muy bien. Marta, ¿tú te animas? Bueno, yo me voy a animar con el piropo. Con el piropo, el bien. El rastrillazo lo voy a dejar para otro día. Para otro día. Vale. El piropo se lo voy a dar a mujeres que impactan en la sociedad, que va a haber la quinta edición el próximo 6 de mayo en Santa Cruz, en el Casino de Santa Cruz. Y darle las gracias a Adriana Breman, que es la que me ha invitado a participar en este foro el próximo 6 de mayo. Qué bien, pues muchísimas gracias.
Gracias, Marta, por venir. Gracias. Otro día espero que vuelvas. Patricia, un placer, gracias, como Gaby, siempre, tenerte por aquí. Gaby, yo qué te digo. Excelente el pleno que hemos tenido hoy aquí en el plato. Hoy, bueno, ¿tú no querías pleno? Pues toma. Era el día de mañana, ¿no? Un día de la mañana no estaba, pues se hizo. Yo hoy siempre me salgo con la mía. ¿Eh? Lo adelantaste. Un día. Bueno, muchísimas gracias. A todos ustedes también, si lo tienen a bien, nos vemos la semana que viene. Aquí, a la misma hora, Canaria. Una hora más en la península, 2 horas más en Gaza, donde se sigue asesinando y asesinando y asesinando a miles y miles de personas. ¿Cuándo hemos perdido la humanidad? Seguiremos hablando de ese tema, no nos podemos olvidar de lo que pasa en Gaza. Nos vamos. Gracias por su atención. Chao.